soy partera de Ampaquín y ya trabajando 15 años. Queremos mantener los conocimientos, las costumbres ancestrales. Queremos ayudar a las mujeres de bajos recursos económicos para que no vayan al hospital y que sean maltratados. Cuando una parturienta busca, sea de noche, a la madrugada, siempre estamos dispuestas porque tenemos que trabajar de esa manera para poder salvar una vida de un ser humano. La costumbre de nosotros es levantar 3 de la mañana a cocinar guayusa, planificar qué trabajo vamos a hacer en el día. Nosotros desde muy pequeña hemos aprendido los conocimientos que nuestras abuelitas han dejado. Cuando mi abuelita era partera, yo sé ver escondiendo, a ver qué hace la abuelita. Para las niñas era prohibido. De 10 años ya mi abuelita se dio cuenta de que yo quise aprender. Cuando hay parto, sabe decir, vaya a traer tal hoja, me sabe mandar, a ver si en verdad conocí. Esas hojas debes ir conociendo, no debes olvidar nunca. Mi abuelita falleció, me puse a pensar ahí ahora, ¿por qué no estoy valorando lo que mi abuela me enseñó? El primer parto que atendí, desde ese momento le dije, no tengo miedo, ahora sí ya puedo. Hoy en día los muchachos salen de las comunidades a la ciudad. Nuestra preocupación ha sido de que nuestros hijos vayan practicando, vayan valorando para así mantener nuestros conocimientos ancestrales. Vemos hoy en la mañana a una mujer embarazada. Los médicos habían dicho que hay que hacer cesárea. Dijo de que ella está en mal posición. Y cuando yo palpé, el bebé en verdad estaba inclinado. Entre nosotros coordinando, le ponemos en su posición. Es necesario de estar dos parteras, porque uno coge la cabecita y otro que le empuja. Se da la vuelta enseguida. Trabajar así organizadamente es muy bueno porque no queremos fracasar problemas. Ahora el gobierno dice de que los médicos por mala práctica pueden ir al cárcel. Por eso ahora estamos atendiendo en el parto como 2 o 3 personas viendo lo que está pasando. Nos hicieron asustar, sí, en verdad, pero nosotros dijimos, en los hospitales haya pasado eso, pero nosotros en ningún momento no hemos tenido ese fracaso. Tengo un deseo al futuro de que esta organización no se quede así como está. Algunas mamitas ya son de edad, como quien dice, la muerte no tiene hora, entonces puede ser que vayamos jóvenes, que vayamos las abuelitas. Entonces, si nosotros no dejamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, eso se va a perder. Todas las mamás que estamos en esta organización es por eso. La unión hace fuerza. Es por eso que estamos aquí unidos para trabajar.